en plena conferencia nacional, en la decimotercera conferencia nacional Pedro Ortega Díaz, una conferencia que convocó nuestro partido los días 22 y 23 de febrero en nuestro 19 pleno del Comité Central. Esa conferencia tiene como objetivo discutir todo lo referente a la organización, pero también al trabajo del Partido Comunista en el seno de las masas y particularmente en nuestro trabajo, el trabajo del partido en el seno de la clase obrera, en el seno del trabajo que se viene desarrollando en las organizaciones de la clase obrera y el pueblo trabajador. Y en este sentido, desde el 24 de abril se han desarrollado todas las conferencias de célula donde se ha permitido allí la discusión de todos estos temas. Han surgido propuestas que se están trabajando para ser presentadas al pueblo venezolano, a la clase obrera, en función de seguir avanzando y profundizando en un proceso que para el Partido Comunista tiene un elemento fundamental, y es que no se puede avanzar en la liberación nacional con perspectiva hacia la construcción de la sociedad socialista sin que la clase obrera esté a la vanguardia del proceso revolucionario, del proceso político. Y es parte de las discusiones entonces que se vienen dando, parte de las propuestas que presentará el Partido Comunista de Venezuela, donde estaremos desarrollando el acto de instalación pública que coincide con el 77 aniversario de nuestra primera conferencia nacional desarrollada el 8 de agosto de 1937. En la ciudad de Maracay se desarrolló la primera conferencia nacional del Partido Comunista de Venezuela, y este viernes 8 de agosto coincide entonces con esta decimotercera conferencia nuestra que estaremos celebrando en el Teatro Canta Claro, la sala Pío Tamayo del Teatro Canta Claro, aquí en nuestro edificio, y aprovechamos para invitar al Movimiento Popular Revolucionario, a las organizaciones sindicales, clasistas, voceros y voceras de consejos de trabajadores y trabajadoras, delegados de prevención, consejos comunales y comunas. Esa instalación que será, repito, este viernes 8 de agosto a las 11 de la mañana, donde tendremos allí la intervención central, principal, de nuestro camarada Óscar Figuera, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Y allí tendremos entonces del 8 al 10 de agosto el desarrollo de esa parte final de la conferencia, donde se estará elaborando y discutiendo todo lo referente a la organización del instrumento revolucionario, el Partido Comunista de Venezuela como instrumento revolucionario de los trabajadores y trabajadoras para avanzar en estas políticas, el trabajo de masas y el del movimiento obrero y sindical, y por supuesto, como hemos dicho, las propuestas que surgirán de ese debate y del trabajo que se estará dando durante todos estos días y que se viene dando ya a partir de la instalación de nuestras conferencias de célula a nivel de los organismos de los comités locales y comités regionales que se han dado durante estos meses, estos tres meses de discusión y de debate, y que servirán indudablemente entonces para la elaboración de ese documento y de esas propuestas.